Pau é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Bueno, aquí estamos en un lugar hermoso que nos costó encontrarlo, pero ahí está, ahora está. Y el lugar es hermoso, ahora veremos qué vamos a tomar, no sé, hay de todo, hay cosas muy raras, lindas, que yo las probaría todas en ese orden, pero bueno, no me resulta caro. No, una ensalada de 5.000 pesos. Sí, y un café 1.200, como está más barato que Mar del Plata, obviamente. Bueno, estoy yo acá también. Y bueno, ahora dentro del lugar es hermoso. Es hermoso, muy cuidadito. Sí, encima, buenísimo. Bueno, acá estamos probando esta. Este es un limonada con yerba mate. ¿Qué más será? Riquísimo. Este es. Este es espinaca, banana y jugo de naranja. Está espectacular. A ver si yo no lo probé. Lo voy a tomar. ¿No? Ah, bueno, pero esto hay que hacerlo en tu casa. Y este es de frutos rojos. Tiene jengibre, tiene Ese es el que más me gusta hasta ahora de todo. Impresionante. Veré cómo está este crumble. Que ya venía con el heladito y ahí están comiendo los chipán, que parece ser que están buenos. Y nosotros no somos gente grande, o sea, viste que hoy día son youtubers o todos chicos jóvenes que han comido mucho menos que nosotros por una cuestión de edad. É uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando.